Buenas tardes, buenas noches amigos de MotorLat. Estamos acá en el podcast número 17 de MotorLat Indicar. Mi nombre es Matías Ferreira y bueno, hoy me estarán acompañando como siempre. Ya me están acompañando Facu Ferreira y Fernando Alonso. Hoy toca charlar lo que pasó el fin de semana, ¿no? En un fin de semana muy difícil para, para todo el automovilismo motor, este, tras lo que pasó el Sábado en Spa, eh, bueno, la pérdida de de Antoine Hubert y más allá de eso y del duro fin de semana hubo carrera eh, más allá de lo difícil no hubo carrera hubo indicar el Gran Premio de Portland eh, un Gran Premio número 16 no faltaban este, ahora queda solo una carrera que es Laguna Seca que va a entregar doble puntaje y que llegábamos con cuatro candidatos a campeonato muchachos llegábamos con eh, bueno Dixon, el, mejor, el que mejor largaba, largaba en posición número 3. Y después teníamos a Rossi largando en posición 7 y, sorpresivamente, posición 13 para New Garden y posición 17 para Simon Pagino. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches para todos, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Alegro, Facu. ¿Cómo está, Fer? Bien, todo bien. Bastante eh, por... creo que lo comentamos un poco, el fin de semana a mí me tocó eh, estar en, en la NASCAR México, en, en mi ciudad, San Luis Potosí, hay un óvalo, ahí se corrió. En la mañana yo estaba, eh, pues por ahí de metiche, como siempre, en, 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 en el pequeño circuito intentando aprender algo más. Y me llegó la, la, la noticia de a una persona que yo conozco, eh, que, que me comentó que se había visto el golpe y tan pronto vi el golpe, pues ahora sí que, que el, eh, el ánimo cayó por completo, sobre todo a lo mejor Facu también estará igual que yo porque seguíamos la Fórmula 2 el, el, el año pasado, Fórmula 3, en, en, entonces GP3, este, y estábamos muy familiarizados con el nombre de Antoine. Eh, yo sobre todo veía cómo, cómo iba este año para por el caso de que es compañero era compañero de, de, de Tatiana entonces este sí sí me era muy presente lo que había hecho como como iba y sí fue un golpe bastante duro entonces este sacude un poco pero pues como por ahí mucha gente ha dicho el, el, el show debe continuar y pues nos enfocamos en donde yo estaba y también a ver cómo cómo pasaba la carrera de indicar sí tal cual fue duro Sí, yo también. Nosotros estábamos haciendo algunas notas, preparando todo lo que era indie, y, y bueno, sí, al ver el golpe ya no. El desenlace era medio, lamentablemente, sabido, ¿no? Difícil también porque. Porque es algo que no esperas. Eh, eh, cuando. Cuando tanto hablamos de la seguridad y decimos que, oh, el, a lo mejor el halo ya es una exageración, que tiene que haber riesgo, llegan est estos incidentes que nos recuerdan que, que no, 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 no es fácil. Yo creo que la gente que, que, que lo ve simplemente por, por televisión, que ha asistido un poco a, a circuitos, es muy lejana a ese sentimiento. Cuando estás en un circuito,. Empiezas a entender un poco más. Yo creo que cuando estuviste en algún accidente, yo creo que es el caso de Facu, este, el, el ambiente se vuelve demasiado difícil y, y pues nada, eh, es el deporte que queremos, es el deporte que seguimos, hay que, hay que aprender, hay que ser un poco prudentes en lo que a veces decimos, posteamos. Incluso yo puse el, 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 un tweet del video, después de verlo, pensarlo, lo, lo retiré porque si sí es bastante desagradable el hecho de, de que a lo mejor alguien que cercano a la, a la familia, amigos, no saben absolutamente nada y ver el choque así, pues puede ser contraproducente también. Entonces, este pues no sé, yo creo que es un es un, una lección de, de lo mucho que significa todo esto para nosotros. Tal cual. Facu. Eh, yo me enteré por ustedes, por la, por mmm siendo honesto, estaba en, en el supermercado y estaba tratando de volver a casa para, para ver la clasificación y eso y, y bueno, nada, me, me comentaron ustedes y empecé a buscar y cuando vi la transmisión y el silencio y hay, hay silencios que, que uno ya conoce y que son los silencios que uno... En un circuito, cuando estás en tu casa o donde sea que estés viendo la carrera, no, no es bueno. Y no a mí el accidente hasta, hasta ayer a la tarde, porque eh, es lo que no quiero ver, digamos, de las carreras de autos. Y, claro. y me parece que tiene que haber un poco más de sinceramiento en, 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 en las autoridades a la hora de. De, la, de las evaluaciones de circuitos y, y dónde se corre y dónde no se corre. Creo que pasa por ahí. Hay, hay factores que ya, esto es un deporte de riesgo y, y, y hay riesgos que ya no se pueden acotar, ya, ya hay, hay riesgos que, que no, no, no se pueden suprimir en esto. Entonces me parece que, que tenemos que seguir trabajando en lo que sí se puede mejorar y cambiar, que son los autódromos y las estructuras de autódromos como para que... Eh, si bien va a haber accidentes, porque esto son carreras de autos que, 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 que van rápido y que, que son conducidos por seres humanos, y puede haber errores, y puede haber situaciones mecánicas o humanas, pero creo que, si, hay que hay que trabajar en las estructuras y en los circuitos para que, si bien esto pase, sea lo más leve posible. Muy bien, eh, bueno, pasando la página, ya este, como dijo Fer. El, el show de más que el show, este, la vida continúa y, y el automovilismo continúa. Y que ojalá que sirva para que se saquen cosas para que evitar en el futuro. Eh, por suerte, eh, o sea, por suerte, no es una, una cosa me rara decir por suerte, pero sí eh, eh, lo que da esperanza es que desde que nosotros estamos en Motorlat. Eh, son menos, o sea, son pocas las veces que nos, nos tocó dar esta noticia y cada vez que nos toca, nos pasó con Jules Bianchi este, en 2014, creo que fue en Japón 2014. Eh, nada, es como que son pocas las veces que nos toca dar esta noticia gracias a, al trabajo de, de personal de seguridad y, y autoridades que también hay que rescatarlo. Eh, dando vuelta a la hoja y siguiendo para adelante... El bueno, largaba desde la pole en, en Portland. Eh, Will Power. Eh, Will Power largaba desde la Pol, ¿no? de la pole ¿no? Muchachos ya me perdí. Eso. No pensé, <laughs> Esto de a veces improvisar. No, no, no. no ir, es, eh, y, eh, eh, recuerda que Colton Hertha oh, dio la sorpresa. Col, Colton Hertha que yo le El inscribí. brujo Facundo este anotó que, que Herty iba a estar de nuevo de protagonista. Entonces sorprendía el sábado los poderes de Facundo. Sí, que yo les puse... miren que yo lo elegí como ganador. Lo, lo había elegido como ganador a Colton Herta. Largaba desde la Paul con Colton Herta, segundo Bill Power, ahora sí, tercero Scott Dixon, largaba desde la séptima colocación eh, Alexander Rossi, ¿sí? el que este, venía tercero en el campeonato, y largaban 13... Sin haber entrado en los fast en, en los más rápidos, en los seis más rápidos, como tampoco contra Rossi, entraban Joseph Newgarden y desde el 17 largaba Simon Payno. Eh, fue raro verlo largar desde ahí a Newgarden, pero una carga accidentada le dio una mano bastante. Yo creo que Graham Reihal, el bowling que hace en la primera en la, en la largada, en la primera curva. Creo que se pasa a los amateur, a los rookie, llevándose a Conor Daly, a James Hincliffe y, y primero le, a, a, a la primer piña se la lleva este, Zach Beach. Sí, yo creo que ni siquiera a los rookie, porque ninguno de los que <laughs> compiten por el torneo de rookie ha hecho, un, ha hecho una barbaridad como esa. Por el lado sucio de la pista, totalmente a destiempo, una cosa increíble de un tipo que hace. Más de 10 años que corren indicar tenga esa maniobra, es complicado. Después hubo un Twitter que salió a decir que lo, que lo castigaron en Twitter, que hay que tener cuidado con las redes sociales, pero después se venden por las redes sociales, absolutamente. Entonces, como que tendría que haber salido a decir me equivoqué y creo que es lo que pasaba por ahí, nada más. Bueno, admitió su culpa, admitió que digamos, fue por demás agresivo. Y yo cuando lo vi, sí, realmente dije, mirá el bowling que hace. Eh, después, de, eh, también en la, misma, en la misma maniobra, o sea, en la misma primer curva, eh, Max Chilton le pega de atrás a, a Page y nos lo hace dar un trompo. Y quien sigue derecho también es Joseph Newgarden, ¿no? Esquivando la, la chicana, Fer. Que si sí, habíamos hablado acerca de la suerte que tuvo Dixon el año pasado aquí. Ahora esa suerte parece que se le transfiere ah, a, sí. a, a New Garden porque eh, yo viendo viendo cómo sucedió el accidente, o sea es un es uno de esos accidentes que para mí es una bobada lo digo como tal este porque por querer querer ir de más este ganar de más eh, posiciones eh, te pones en una posición muy comprometida porque tocando a, a Beach, este, completamente pierde él, el, el, eh, Graham, pierde completamente el control del auto. O sea, lo que pasa después de haber tocado a, a Zach Beach ya es fortuito. O sea, eh, hacer sí, lo que gire y después pasajero, irse contra, contra Connor y, y trabársele en la llanta de Connor ya también es una cosa de, de demasiada mala suerte. De, de encontrarse un auto en un ángulo imposible, porque sabemos que a veces se pueden ir de reversa, salen, aquí no podían moverse ninguno de los dos autos. Este, toda esta carambola, como bien decías, simplemente al que dejaba fuera, o sea, fuera de, de capacidad de reacción era New Garden, que, que frena, y casi creo que es como cuando frena, cierras los ojos, los abres y, ah, estoy completo. Ni siquiera tuvo que echar reversa, salió, giró y, sí. y salió entre todos. O sea, no digamos que es una maniobra calcada, pero, pero muy similar a lo que le pasó a Dixon: este, estar en un, en, en un evento que no quieres estar en miscuido y salir con el menor daño posible para, para reintegrarte. Perdió, eso sí, posiciones. Si mal no recuerdo, eh, se reintegró en, en 17, este, pero. Suficiente con el auto entero para, para volver a pelear. Exactamente, suficiente con el auto entero para, para, ir, a, para ir a pelear, tal cual. Eh, esto pasaba después en que, digamos, Uh, tuvimos Ocasionó un, un, un auto de seguridad, neutralización completa de carrera, algunos autos del fondo entraron a boxes y ahí Janui Garden fue recuperando algunas, algunas posiciones y la carrera se relanzó en la vuelta 11-12. Eh, y viene, ¿cómo explicarlo? Otra maniobra tal vez de, 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 de otro rookie que tampoco es rookie. <laughs> Y estoy hablando de Capitán América, de Ryan hunter Ray, que en plena recta principal, este, su compañero de equipo, que venía detrás de él, eh, eh, venían en sexto lugar, si no me equivoco, Rossi. Delante venían, a esa altura, Colton Herta, Dixon, eh, Power, Dixon lo había superado a Power en una gran maniobra, que esto fue en, en la largada. En el cuarto lugar venía... Eh, ¿cómo se llama? Jack eh, Harvey, en el quinto lugar venía mmm, eh, Hunter, en el Ray. Quinto lugar, Hunter Ray y sexto venía Rossi. Y los tres venían muy juntos, ¿no? Y en la, en la recta, Rossi le muestra el auto a Hunter Ray por dentro, Hunter Ray lo tapa y en una brusca frenada se lleva puesto a eh, Jack Harvey, dejándolo fuera de carrera a Hunter Ray, teniendo que entrar a boxes a, a reparar el auto y después ir con muchas vueltas menos, pero eh, otra sensación amarga ¿no? que deja un piloto experimentado de dejar afuera a Jack Herbie en, en de las pocas oportunidades que tiene Jack Herbie y viniendo haciendo eh, desde el cuarto a posición ya en clasificación había estado muy bien, venía haciendo un carrerón y lo dejan afuera. Y bueno, pero hay, hay, la maniobra se, tiene dos, dos partes: sí. primero, ir, ir, a pelear, ir a pelearle la posición ir al compañero de equipo que pelea el campeonato, eso es una falta de. De, de, de alguien en la radio. Yo no digo dejarlo pasar. Por, no, 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 no me malinterpreten. No digo dejarlo pasar. Ustedes se acuerdan de la última vuelta de Mid Ohio, cuando el jefe de radio de, de Rosenquist le dice, ok, es un compañero de equipo, es una maniobra segura, ok, vamos a terminar la carrera. No, no es lo mismo que dejarlo pasar. ya está pegando el campeonato, no. Acá tendría que haber alguien en, el, en la radio que le diga, ok, Ryan, Rossi viene más rápido, cuidado, es un compañero de equipo, está peleando el campeonato. No es dejarlo pasar, ni Rossi es fast and ni nada de esas estupideces. Tené cuidado. Y se manda esa que... Yo no lo, la verdad no lo puedo entender. De apretarlo a Rossi contra el lado sucio y después este, ir y chocarlo a, a, a Harvey. No, la verdad... Eh. O sea, no es para matarlo, a matarlo en el sentido de para cargarle este, el puñal a, a Hunter Rey, pero es un piloto experimentado, eh, no está peleando el campeonato, están peleando el sexto y, y séptimo lugar. Eh, no te digo dejarlo pasar, pero hacer esa maniobra, quedar afuera, hacerle perder a otro colega la carrera, hacerle perder tiempo al compañero de equipo, me parece que esas cosas en un piloto experimentado no a esta altura del partido, ya no, no son muy aceptables. Y más grave, haciéndole ganar dos posiciones a New Garden. <laughs> bueno, o sea, la desinteligencia es absoluta. Ahí en la radio, Michael Andretti tiene que decirle, como le dijo el jefe de radio a Rosenquist en mid en la última vuelta. Ok, es un compañero de equipo, está peleando el campeonato, ok. Este, a, mí, ¿no? a mí lo que me parece es que fue tan bizarro el momento porque... Uno va viendo que, que, que Rossi va armando la, como la velocidad del momento para pasarlo en la recta. Ya sabemos que en la recta iba a pasar. No iban tan pegados saliendo de la recta. Eh, en el caso de Harvey contra este, eh, Hunter Rey que venía adelante y Rossi que venía atrás. Pero ya al, al, al tres cuartos de, de, de recta perdón pasa ese movimiento extraño que uno ve que Rossi va a hacer la maniobra. Entonces Hunter Ray decide eh, defenderlo. Normal que defiendas, pero entonces Rossi vuelve a, a este como a, a buscar el espacio y Hunter Ray se mantiene en su posición de no te dejo pasar y es exactamente es, es, es una cosa de fracción de segundos que, que yo creo que ni el jefe de equipo puede Darle la orden y decir cuidado, ni siquiera porque sabes que, que es un momento tenso, o sea, solo estás esperando a ver qué pasa. Entonces, Monterrey ya llega al, al final de la, de la recta, este, bastante pasado porque va más enfocado en, lo, en, en, en el que viene detrás de él que en lo que va pasando. Este, cuando frena, ya está completamente este, perdiendo, o sea, bloquea un poco, pierde el control de, del auto, se va de lado y Harvey que viene tomando la, la curva de la manera más tranquila, este, se ve impactado por el, por el auto amarillo. Este, una maniobra que en, en un par de segundos se ve como una bobada, una, re, una, una tontería que, que un piloto este, de la experiencia de, de Hunter Rey este, suena, suena muy raro. Y entonces ya enfocan ahora sí a, a Michael Andretti y estaba. Y bueno, no, pero... Tiene no no sé, antes, Fer. La carrera, la lectura de la carrera es que Herta se está cayendo a pedazos el auto, está haciendo, todo, está haciendo toda la fila de autos más lenta. Este, tenés a Rossi que viene más rápido. Che, muchacho, raya escuchame. Fíjate, loco, hace una maniobra limpia, el tipo viene más rápido, le preparó la maniobra, fue una maniobra bárbara Rossi para Pero prepararlo. eso se lo dices a un rookie, a un rookie, perdón, a un novato, a alguien que, que, que no sabe cuál es su posición en el equipo. Este Rey sabe exactamente quién viene detrás de él, en qué posición del campeonato está. O sea, no es alguien al que le tengas que explicar ese tipo de cosas. Bueno, no es, a partir no, de ahora no es, no es, sí. Bueno, claro. Sí. A, a partir de ahora, yo creo que hasta lo van a hacer firmar un pequeño contrato de que no va a realizar alguna cosa como esta en Laguna Seca. Yo lo que, lo que tengo para agregar acá. Y no para agregar, sino para comentar, es que me llama poderosamente la atención que haya hecho lo que hizo. Me llama poderosamente la atención que no la haya, si querés, abierto la puerta. Este, abierto la puerta, en definitiva, a decir: Ok, metiste el auto, ya está, lo metiste, estás peleando el campeonato, no voy a pelearte la posición. Pero me llama completamente la atención que pasen estas cosas en una categoría tan profesional como es indicar. Porque. No es, de, no es profesional lo que hizo Hunter Ray. no es de un piloto profesional así fuera así Rossi no fuese compañero de equipo así Rossi no fuese compañero de equipo no me parece una maniobra profesional de, 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 digna de un piloto de, de la talla de Hunter Ray, campeón de indicar en la vuelta 14 aparte de ciento de perdón pero por ahí es muy fuerte lo que opino pero digo eh, yo dueño de equipo y el tirón de orejas muy fuerte es muy fuerte. Obviamente hay mucho, debe haber muchos intereses en que Hunter Rey esté en ese equipo. Pero, este, y con esa publicidad, ¿no? De, de, tres, letras, de tres letras son los intereses. Bueno, por eso te digo. Entonces, eh, yo realmente digo, eh, falta, primero, falta de compañerismo. Segundo, falta de, 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 de deportividad total. Este, porque realmente tu compañero de equipo está peleando el campeonato. Eh, y peleándole, peleándole la posición número 5 o 6, quinto puesto, sexto puesto, no, como dice Facu también en la vuelta 14, y es para, que, para cuando se baje del auto, decir, eh, comes afuera y no comes en el trailer con nosotros. Es mi. Sí. No, no, vocal. sí, estamos, estamos de acuerdo. Este, no, 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 no tiene sentido la maniobra Yo lo que creo es que no, no, no tiene sentido. Y, y es algo que creo que lo, lo hablamos un poco antes de, de, de entrar al aire. Lo más triste en el lado deportivo es que en estos toques saca actores importantes, porque en el primer toque, eh, Connor Daly, que venía teniendo buenos fines de semana, pues está fuera. Eh, Hinchcliffe, que salía de una posición importante, también está fuera. Entonces sigue Harvey en, est en esta acción y también Harvey venía en cuarto con un, un buen ritmo y dando una, una en verdad buena este, actuación y también lo sacan fuera y, y entonces los pilotos de Arrow y Schmidt Peterson, los tres quedan eh, knockout. O sea, no, no, no hay, sí. no la vuelta, en la vuelta 14 los tres quedan knockout y otra cosa, se van eliminando protagonistas que hacen. Sí. Que mi lugar de venga para adelante. Exactamente. Puestos, no, sin bueno, y, sin y, tener y, que forzarse en nada, porque, sí. digamos, hizo una carrera conservadora. Curioso porque, eh, si entendemos, este pues, ¿quién, quién fue el... el... El responsable del primer toque, pues a lo mejor ahí podemos decir, pues no está peleando nada. Pero en el caso de Monterrey Rey y el equipo Andretti, yo creo que esa es la frustración que se veía en, en la cara de Michael Andretti, que, que, que es algo como difícil de digerir porque no sabes qué está pasando. O sea, alguien explíqueme cómo esta persona tan experimentada hace, hace estas acciones. Pero bueno, este, yo creo que es mejor avanzar porque hay otras cosas más de que hablar, aunque no sean. Muy bien. Ojo que, eh, ojo que sí. Harvey en, toda, en muchas de las carreras, no, no tengo el dato ahora, pero ojo que anduvo mejor que Hinchcliffe y que, y que Ericsson en muchas carreras. ¿eh? Sí. Yo diría que eh, le tocó estar mejor cuando Hinchcliffe andaba no tan bien. Cuando uh -huh. Hinchcliffe empezó a agarrar el nivel que normalmente le conocemos, Harvey pues ya no estaba tan presente. Eh, el caso de. de pues de Ericsson, sí, pues es lamentable, incluso el de este fin de semana, eh, la nota lo ha dicho, ha, ha salido por ahí una nota en la que el equipo dice que, que Marcus estaba en extremo molesto porque lo llama Sauber ¿no? más para tenerlo sentado allá en los, pits. en los pits, en Spa, cuando él está tratando de sacar el mejor puntaje posible para, para seguir en, en la categoría. Entonces, eh, la otra persona que también busca desesperadamente lucirse que es Conor Daly pues tampoco puede, puede hacer nada entonces es, es yo es le, como... tenía, le tenía mucha fe a Daly con ese auto ¿eh? sí yo, yo la verdad lo veía bastante bien incluso en la en la previa decía que sí. que si la si la última carrera la va a correr con el coche de Andretti este si tenía un buen resultado eh, la última fecha iba a ser algo exponencial para él para para asegurar sí. un, un asiento bueno y hay un hay un tweet de Sam de Sam Smith que, que dice que no entiende no sé si lo, lo leyeron que, que no entiende la decisión de de Sauber este de Alfa Romeo porque él habló con Kimi Raikkonen y, y, con Kimi Raikkon en la semana y no estaba para correr tenía un desgarro entonces este bueno ahí hacen todo lo Recordemos que tiene contrato, eh, Marcus Eriksson y que si Sauber le dice tenés que venir, tiene que ir. Este, pero que él habló con, como jefe de equipo, como dueño de equipo, habló con Kimi Raikkonen, donde Kimi Raikkonen le manifestó que no estaba para correr. Y cuando va, cuando ellos se enteran que no corre Ericsson y que corre Raikkonen, no lo podían creer, porque no, porque digamos, no entienden este, a qué fue. Cosas no, de. Yo, yo creo ver, que pero. también es. es... Son esas. Son esas cosas que al final también. Así es el automovilismo. Lo que pasó en, en Fórmula 1. ¿De qué diablos le sirvió a ir a, a Ericsson allá? Cuando Kimi Raikkonen andaba también. Y en la primera vuelta, por un error de Max, este, también la carrera de Kimi se destroza. Entonces, o sea, es triple frustración, porque sabes que tienes un al piloto cual. al que quieres subir que. O sea, con el que tienes garantizado, no sé, a lo mejor también un cierto número de, de apoyo monetario por el simple hecho de subirse al auto y el jefe de equipo no lo va a tener porque no se va a subir. Y, y pasa todo esto, pues con más razón te, te da frustración porque todos tus pilotos y el asociado a tu equipo no acaban la carrera. El titular está en otro país. Sentado, este, comiendo waffles como bromeaban ayer en el, en el podcast mayor, este, pues es, es, es un cúmulo de frustraciones en, en el plano este, de todos los imbro, involucrados. Tal cual, Befer, lo, lo decís perfecto. Eh, se reinicia la carrera y recordamos que las posiciones eran Hertha, este, Dixon logra pasar a Power. Power en tercer lugar, y ya quedaba cuarto Alexander Rossi. Ahí, y Felix Rossi en en quinto. Ahí, vemos que eh, se empieza a caer Colton Herta en ritmo. Colton Herta llevaba las Firestone rojas, que son las más blandas, son las que más rápido entran calor, son las que mejor vuelta te puede llegar, mejor tiempo de vuelta puede llegar a ser, son las que más grip tienen, pero también son las que más rápido se degradan, por lo tanto eh, eh, Herta este, Colton empieza a perder ritmo y cuando empieza a perder ritmo empieza a, a apresurarlo Dixon, que Dixon estaba endemoniado, iba para adelante. En la vuelta 35 lo pasa por afuera en la recta opuesta, en la vuelta número 35, por fuera en la recta opuesta en una maniobra donde ya no, el pobre Aljerta no le daba más el auto. Y lo, pasan, lo terminan pasando todos, ¿no? Lo terminan pasando tanto eh, Dixon como Power, como Rossi y como Rosenquist. Y maniobra, ahí entra. Perdóname, sí. Mati, la maniobra de Rosenquist, está bien que estaba herido, Gerta, pero la maniobra de Rosenquist es, es de Bisturí, eh. Quirúrgica, hermano de Bisturí, la planeó, la armó y este, lo esquivó. Quirúrgica la maniobra de, de, Rosenquist. Y la de Rossi bien, también, Rosenquist. La de Rossi también es muy buena. Sí. sí, muy buena manera. Y la, y la de Dixon también, por fuera. Sí, la de Dixon mí, también. Y, y, y es lo más eh, entretenido de todo esto: es que todos eran buenos autos, con buenos pilotos, eh, no cediendo absolutamente nada. O sea, sabemos que Gerta que tenía la desventaja, pero aún así el auto no estaba este, como arrastrándose en ese momento, ¿no? O sea, su ritmo iba en decadencia. Pero daban la oportunidad aún de, de, de defenderse por, por las mismas características del circuito. Y en este entonces era cuando sabías que iban a subir, pero también era importante ver, eh, ya pasando Gerta, cómo iba a ser el ritmo de los perseguidores con Dixon. Pero no fue, no hubo ritmo, porque Dixon empezó a hacer la diferencia. Porque Dixon es Dixon. Y de hecho creo que, que, que es a donde vamos, pero viene. La primer tragedia de, del final del campeonato que sí. otra vez este, se ve exactamente como en New Garden le chupó la, la este, suerte a Scott y tiene que parar por problemas en, en la batería, y otra vez vemos la misma situación de mitad de la, carrera. Sí, exactamente, y era. El, el punto medio de carrera donde iba liderando sin problemas este donde todos veíamos esta este como esta nueva cara en el campeonato este, la sonrisa se nos hacía enorme y pues bah, así son las carreras sí recordemos que Dixon estaba venía también de un problema en ¿cómo se llama? en la carrera anterior en Gateway donde también estaba para... No me acuerdo si no venía primero en Gateway también. No, en Gateway venía, venía para recuperar. O sea, no, no venía si no, para... Pues, pero, pero venía, venía ahí, con... por Si no venía primero, segundo, tercero, era por Ventana de pits Y lo... Y lo la cosa es que son dos seguidas. Entonces yo creo que sí. con Mar le da, le da más dramatismo al, al, al momento de, de, de ver que nuevamente tienen que Abrir el auto y, y cambiar piezas y ver qué está pasando. Roturas, sí, totalmente, roturas sí. totalmente inusuales, ¿eh? porque una pinchadura de radiador no, no es algo que pase y problemas en la batería. Bueno, le pasó también a Santino Ferrucci, pero no son cosas habituales que pasen. ¿eh? No, y, y son completamente diferentes. Supongamos la, la uh, regresando a lo que decían de, de la carrera anterior, aquí fue un pedazo de, de eh, lo que le llaman un debris, un, una escoria de, de algún auto, eh, penetra sobre el radiador, pero hay un, hay unas, este, hay un elemento que, que desvía este, este tipo de, de, de basura, de que no vaya y perfora el radiador. Esta basura pasa es, es, esa, esa estructurita y pega directamente al radiador y pues lo perfora. No hay nada que hacer ahí. Y en el caso de, de, de acá de la batería... Eh, uno lo ve y es una batería, una batería a lo mejor no es la convencional, pero no es un elemento que, que, que requiera demasiada. Este, no, o sea que parece. Más bien una bobina. Una cosa pues así. Yo, es, una yo, yo, lo, yo lo que veo es que, con lo que decía este Facu, en, en el caso de, de Santino, con Santino se va completamente, ¿no? O sea, el pierde la batería y el y el auto se empieza a quedar sin sin potencia y se queda sobre la recta. En el caso de Dixon, se, se ve el problema y tiene una oportunidad de pasar a pits. O sea, a lo mejor no sucedió de la misma manera, pero pues curioso, como bien dice Facu, que, que sea en el, en el mismo elemento. Claro, sí, tal cual. Bueno, y de ahí en más, se terminó la carrera. <laughs> O sea, a partir de ahí no hubo más carrera. Creo que la carrera duró media, media carrera. Sí, sí, paradójicamente, ¿por qué pasa esto? Porque eh, solo queda la, la trepada de Rosenquist, que, o sea, recordemos, ¿no? Eh, queda puntero, eh, willpower muy tranquilo, de ahí en más con mucha autoridad, hasta el final sin ningún tipo de sobresalto Rosenquist eh, le gana le gana a, um, tanto, perdón, le gana a eh, Alexander Rossi en la parada en pits ¿sí? o sea, le gana, y Rossi no lo va a buscar porque no tenía tampoco ritmo para ir a buscarlo y, y ya era arriesgar demasiado eh, en cuarto lugar queda Joseph Newgarden y quinto queda Gerta que Digamos, herido, empieza a venir para adelante, lo supera a, a en una gran maniobra que tampoco le da mucho, digamos, le, vivo. New Garden sabía que tenía un rookie detrás, este, le da el espacio, lo supera, pero tampoco después Herta, desde el cuarto lugar, nunca más lo fue a buscar a Rossi, y ahí sí creo que jugaron en el equipo, ¿no? Y bueno, <laughs> ya se habían quemado, ya estaban. Este, después de ver lo que fue el desenlace con, con Hunter Rey, yo creo que empezaron, ahí empezaron las especulaciones y las estrategias sí. también cambiaron. Dijeron, bueno, mira Hertha no tiene no, no tiene un auto consistente, tiene alguno, tiene, lo gastó demasiado, se le, se le cayó el rendimiento, Rossi tampoco estaba, estaba mucho mejor que digamos, pero bueno, le dio para pasarlo. Y, mm. y creo que todos se cuidaron bastante después de eso, creo que la mayoría se cuidó. El que tenía un auto muy con, este, contundente era Will Power, eh, lo había demostrado en la clasificación y en los entrenamientos, y, y, y el que, yo creo que el que tenía un poco más y le daban dos o tres vueltas más era Rosenhuis, pues. yo creo que lo, lo podría, podría haber ido a buscarlo a, a, a Will Power tranquilamente, ¿no? yo creo que no le alcanzó la carrera. No le alcanzaron la carrera y no le alcanzaron los push-to-pass, porque, push porque también este, Power había guardado todos los push-to-pass. Entonces ahí la tuvo difícil. Si, si Power se quedaba sin Push to Pass, eh, ahí era, era otro cantar. Pero puede ser, eh, si le dabas dos vueltas más, a, a Rosenquist tal vez lo iba a buscar. De hecho, terminó bastante cerca, pero bueno. Este... Ninguno de los dos tenía nada que perder, se hubieran dado un lindo Sí, exacto. También hubo, una, hubo otra bandera amarilla más ahí sobre el final que quiso que se acercaran, pero en el relanzamiento no, no, no pasó más aquí lo, lo más curioso nuevamente viene siendo este el vaivén de rendimiento de, de simon payenó eh, otra vez una clasificación mala podríamos decirlo eh, una carrera pues, muy gris Chata, y, sí. y, y llegamos a termina en un séptimo que es bueno para él pero pues si al final termina ganando el campeonato, pues diremos: Ah, qué bien ganó, pero, o sea, sí, viendo los números, o sea está bien que lo haya hecho, pero es esa inconsistencia que está más así, hacia, hacia su dirección de cómo está él, él manejando que a lo que le ha pasado, contra lo que, lo que le pasó a Dixon, a New Garden eh, o a este, Rossi. No sé, hay, hay, hay que ver después en. lo veremos al final de, de la temporada y ya analizaremos cómo, con todas las carreras cómo fue, pero, pero se me hace que nuevamente eh, Simon este como que se relaja un poco, no lo sé. No, la verdad no, no entiendo cómo, cómo funciona este su, su motivación, o okay? qué, o sea, el, el, es extraño, extrañísimo. Sí. Eh esperábamos todos, ¿no? Un poco más de, de, de Simon Pagino para este, para este domingo. De, de, hecho, de hecho, había titeado que él tenía que salir a ganar la carrera. Que no importa que, que. estaba que estaba un poco liberado de pensar qué tenía que hacer el resto, sino estaba más concentrado y con foco en lo que él tenía que hacer, que era ganar la carrera. Y no. O sea, primero en clasificación en, en largando desde el 17 lugar. Después el trompo sin culpa de él, sin responsabilidad de él en la primera curva y después pasando inadvertido en el, en el fondo del perdón, ¿no? Tal cual. Oye, y curioso porque cuando uno lee o escucha lo que dice Will Power, Will Power pues dice, pues sí estoy ganando y los coches y la competición está muy padre, pero pues ¿de, de qué me sirve, o sea, la temporada la, la perdí, ¿no? O sea sí. Esto me sirve solo para el próximo año, porque, o para pensar en o lo, el objetivo que él tiene, llegar a, a convertir el, el mayor número de poles para situarse entre, entre los pilotos con, con más número de, de posiciones de privilegio en, en la categoría históricamente. Pero, o sea, es, es, un, es una victoria que es buena, pero pues no le sabe a demasiado contra lo que. Con la bronca que se quedan los, los que quedaron atrás, incluso New yo, Garden, que si vuelve a hacer negocio, también él dice: O sea, pues sí, o sea, sacamos una ventaja de 50, pero hubiera estado mejor que fueran 60, 70 u 80 puntos. <laughs> sí, obvio. Pero este... yo creo que fue bueno para, para Will Power, es un, es un empujón anímico sí. muy grande. Viene de una mala suerte bárbara, se pegó la carrera pasada en el óvalo muy tontamente. Mala eh, suerte con, y errores propios, ¿eh? Con todo respeto, no tontamente, pero. Eh, en, en, yo creo que el, el primer baldazo de agua helada es en Costa, cuando se rompe algo inusual también, como el embrague. Yo creo que para, para Power demostrar de acá en adelante que. Eh, yo creo que. Pence que no, no le tiene que demostrar nada, no yo creo que Pence sabe muy bien quién es este Will Power, pero creo que en lo personal para Will Power, eh, los dos compañeros de equipo pelearon el campeonato y él no, y se le, se le negaron algunas victorias y tuvo algunos errores muy. Este, que hacen que una victoria hoy acá, mientras su, sus dos compañeros de equipo no, no, no pasaron del, 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 del quinto lugar, del top five, creo que es muy bueno para él en lo personal. Este, pasa por ahí. Bien, eh, bueno Facu, cerramos la carrera ¿Tirás los, los resultados? ¿Mandás los...? Sí, señor? Lo, lo, ¿El top ten o vamos todos, si querés? Porque total tenemos 15 autos creo. Bueno, <laughs> la, la carrera la ganó Will Power, segundo Felix Rosenquist, tercero Alexander Rossi Colton Herta, cuarto Quinta New Garden, sexto Alex, Spencer Pigo, tuvo buena carrera Estuvo involucrado en, no sé. en el golpe de, Del principio Séptimo Palleno, como decía Fernando Octavo, muy buen resultado para Matt Leist. Otro, otro top ten para, para AJ Foyt, Noveno, Burde Décimo, Charlie Kimball. Buena carrera también de Kimball. Eh, once terminó Max Shilton. Doce, Tony Canan. Trece, Marco Andretti, que volvió a terminar la carrera. Décimo cuarto fue Ed Jones. Décimo quinto, Takuma Sato. Décimo sexto, finalmente, fue Scott Dixon. Décimo, septo, décimo séptimo, ya con, con varias vueltas menos, Ferrucci. Décimo octavo Hunter Rey, Décimo noveno eh, Jack Harvey. Y veinte cerró James King Hincliffe. Veintiuno Daly. Veintidós Beach, Veintitrés Graham Reijald. Bien. Eh, ¿Campeonato cómo quedó entonces? Y el campeonato quedó puntero Joseph Newgarden. Ahora cambió el segundo lugar, es Alexander Rossi. Por un punto, ¿no? Eh, sí, por un punto sobre Simon Pagino, que está, quedó tercero y cuarto quedó como venía Scott Dixon. Bien, buenísimo. Eh, Fer cambió de opinión con algo. Vamos a dejarlo para el final del programa. El Hizo Fer Alonso, hizo un impecable análisis, que en esta categoría es dificilísimo hacerlo, de que, cómo tendría que salir cada piloto para salir campeón y sus compañeros y sus contrincantes, ¿no? Sí sí, Vamos sí, perdón, a, estaba en moto. sí, sí, me di cuenta. Vamos a dejarlo para el, para el final del campeonato y, y empezar con algunas noticias breves. este Nos quedan ahí unos 18 minutos de podcast. Yo creo eh, que la, la primera sí. noticia, aprovechando lo, lo que recién estaba diciendo Facu y me quedó muy en la mente, es lo de AJ Foy. Sí, sí, sí o sea, es, AJ eh, Foy, que eh, dale. Larga la voz. No, la, eh, curiosamente, eh, siempre uno tiene que estar, cuando uno sigue una categoría, siempre tiene que estar eh, escuchando, leyendo a los que están más cercanos a, a, a cómo corren las noticias, ¿no? En nuestro caso, siempre nuestro referente es Marshall Pruitt. Eh, Marshall Pruitt lleva un par de semanas donde toda la audiencia le pregunta qué va a pasar con ese equipo y con, con el patrocinio de ABC, porque, pues. Eh, pues los resultados no se han dado. Y curiosamente, al, al terminar la carrera hubo unos dichos donde se hablaba, pues no se decía eh, tajantemente que ya no iban a patrocinarlo, pero se decía que separaban sus caminos, que todavía eh, debido a que eran familia y que tenían muy buena relación, eh, la compañía iba a seguir apoyándolas. Eh, apoyándolos eh, financieramente para las 500 de Indianápolis, pero sí. pues que, que lo demás ya estaba este, para que cada quien tomara sus, sus decisiones. Entonces, exactamente. Es, eh, pues eh, es algo que, si mal no recuerdo, cuando tuvimos aquí nuestros invitados de lujo a Adrián Fernández y a Eduardo Olmos, hablábamos de... de de lo importante que, que era esta unión, porque era una idioma eh, bastante tradicional por el tiempo que llevaban, y e importante en, en el caso del equipo por los recursos que, que le llegaban. Y, y sí pone muchas alarmas, la verdad. Yo no sé cómo lo vea Facu, cómo lo ves tú, Mati, pero, pero ya ahora ya no se me hace tan seguro que, que Tony Canan tenga su asiento para, el próximo, para la próxima temporada. Bueno, va a ser cuestión de series season y te digo, eh, bueno, primero eh, eh, AJ Foy con, eh, confirmó que continúa el equipo, que va a estar con dos autos de eh, full season la temporada que viene, Facu. Sí, bueno, es una relación muy larga la que tenía AJ Foy con ABC Supply. Eh, algo también de que se haya caído el gran premio, la carrera en poco, no, ABC Supply. Era el main sponsor de la carrera, de poco, no de las 500 millas. Eh, yo creo que la, la empresa ABC Supply tiene, eh, era una empresa que llevaba mucha gente a la Indy, muchos eh, clientes, muchos eh, socios de la, de la compañía. La llevaba a la indie, han invertido mucho en llevar gente a la indie. Y creo que la indie no es el público para, para la compañía y sus socios y demás, como, como lo ha dicho AJ Foyt. Eh, si bien AJ Foyt dijo que, que la, la temporada estaba asegurada, eh, yo tengo algunas dudas con respecto a los pilotos y, y, bueno, creo que la compañía, que se haya sacado poco, no creo que también eso hizo que la compañía eh, decidiera, a modo de amistad, ¿no es cierto? Y de, de tantos años de relación acompañarnos en las 500 de Indianapolis pero la verdad que está, no, no sé si comprometida, pero sí, si sí, con el recurso de, de ABC el equipo no, no ha encontrado un rumbo, sino el main sponsor me parece que, que le va a estar un poco más, más difícil y esquivo. Pero sí, bueno, habrá que, hay, habrá que ver que, cómo, cómo se resuelve todo. Lo que hay que analizar también es que, eh, a ver, los pilotos del, de este equipo, de, de, de la JFORI, eh, ¿cuánto incidieron en, en el mal resultado del equipo? ¿No? Eh, cosa no, muy difícil. No, no, no. no, no. En no este caso, ya, ya lo habíamos, eh, yo creo, conversado, y sí. las declaraciones que, que decía Canan, así de, sí. o sea, yo entiendo que Dixon es mejor que yo, pero no no es este un segundo más rápido, dos segundos más rápido que yo. Y tiene razón, o sea, el, el problema básicamente era eh, el cuerpo técnico del equipo, que incluyó a algunos nombres importantes, pero no ha hecho la revolución que necesita para dar ese paso adelante. Y, y se habla mucho de que lo que tiene que hacer o el, o el, o el siguiente movimiento importante es nuevamente atraer a gente. Que quiera trabajar con ellos, pero ¿cómo le haces cuando pues, no tienes un patrocinador principal? Sí, cuando... y ¿cuán atractivo es para, un, para alguien ir a trabajar a ese equipo también? Exactamente, después de que, o sea. pues, pues, pues nada, y, y, y siendo honestos, o sea, por muy mucho que Matías Leist este, en el pasado haya tenido buenas actuaciones o incluso este año haya tenido un par de llamaradas. Como ingeniero de equipo, como mecánico importante, no me suena así como que demasiado atractivo ir a un equipo que tenga ese, esos dos nombres, ¿no? Ah, es sí, a lo mejor. Es el Williams de la IndyCar, ¿no? Podría no. ser. En este momento sí. Yo diría en este momento sí. Bien. Otra de las noticias que pegó fuerte y Facu adelantó algo recién. Es eh, la oficialización del de calendario 2020 de la categoría. Calendario que vuelve a tener 17 carreras, que se atrasa un poco más en el inicio del campeonato. O sea, recordemos que el 22 de, de septiembre termina en Laguna Seca eh, la temporada 2018 y tenemos que esperar al 15 de marzo para San Petersburgo. Van a ser 17 carreras que también va a terminar en septiembre de 2020. Y eh, algo que nos fue sorpresa es que no esté Pocono y que en lugar de Pocono esté Richmond. Eh, nos quedamos sin un superóvalo eh, y le damos eh, bienvenida a un óvalo corto de, cuarto, de tres cuartos de milla. Sí. Vale. Eh, dale, dale. Eh, ahí. Voy a hacer este, un comentario que hizo Facu... of eh, oh, fuera del aire, este, offline, que fue. Eh, ahora me cierra porque no, no había ni papel higiénico en Pocono. Bueno, es que la verdad es que lo primero que hice cuando llegué a Pocono, eh, quiero decir algo, a mí Pocono... Ah, fuera al baño. A mí Pocono me queda muy cerca de mi casa y el camino de mi casa a Pocono es hermoso, es una ruta hermosísima. Y Pocono está, está, la gente que te atiende en la sala de prensa y, y, y uno le, le comenta las inquietudes que uno tiene y el, el, el cuerpo de acreditación y demás, es gente grande. Y es gente que es del lugar y es gente que, que está ahí voluntariamente en su mayoría y que te atiende muy bien y es muy, cortel, muy cortés y muy, muy cordial. Y siempre es muy lindo ir a Pocono. Y es un circuito que está hecho, que no es un circuito así como los de Abu Dhabi que todo es una, es, una, es una cosa una elegancia bárbara pero es un circuito que funciona y está todo y siempre está en, en buenas condiciones y bueno nada ahora Reus me queda muy lejos y lo que más me gustaba de Pocón es que era un super óvalo y que era un óvalo muy técnico y que era un óvalo muy rápido eh, que tuve la oportunidad de andar por la pista en un en auto de, de rápido y es un óvalo que a mí me fascina, me, me, me gusta mucho el, el, el concepto que tiene de óvalo y, y la verdad que perderlo por Richmond eh, me desilusiona a mí en lo personal. Pero bueno, la Indicar optó por una por un, por un circuito, por recuperar, digamos, el, la costa atlántica, el, el, el medio país de, de costa atlántica en Richmond. Y como también hablábamos fuera de cámara, y me dijo Fernando, y yo no lo había pensado, es un ovalo donde va mucha gente, es un ovalo corto, que para la gente que está sentada en la tribuna se ve todo el circuito. Es un circuito donde va mucha gente en el NASCAR, mucha gente. Y bueno, es un circuito al que va a ir mucha gente de muchos lados, eh, pensando en la, en la cercanía de, de, del medio, digamos, de la mitad del país. Así que bueno, la índice se ha decidido por ese óvalo, un óvalo como dice Mati, tres cuartos de milla. Este, Peraltes de la curva, las rectas tienen la, las curvas son un, de, de, tienen un, un grado 14 grados, la recta tiene ocho grados y la parte de la recta, digamos la contrarrecta son dos grados. Este, es, es más que nada de NASCAR, ¿no? La pista, o sea, la, la usa muchísimo el NASCAR el NASCAR la usa, la usó la Indy del 2001 al 2009 eh, yo no recuerdo haber visto buenos espectáculos de hecho la mayoría de las carreras eh, se, en las últimas vueltas se usaron lo que se conocía en aquel momento la, la Green White Checker la, la bandera verde, la bandera blanca y la de cuadros, o sea se corrían las últimas dos vueltas con bandera verde por algún que otro despiste y demás y eso hacía como que la carrera Que se trabara Y es un, es un óvalo muy corto hmm. Digamos, no llega una milla Y la carrera a se penar A peinar con el tráfico también Como pasa ya, en, exactamente. Eso en como, Iowa Como pasa, sí. como pasa en en, en, Gateway. Este, en Gateway A mí ese tipo de circuitos No me gusta No, no, no me gusta el espectáculo que se ve de esas pistas Bien. Pero bueno, estratégicamente Creo que a la, la Indy le servía y, y bueno, ya ahora creo este, cuando llegué a poco y vi que los alambrados no se habían cambiado, me parece que nos dimos cuenta que, que no se volvía. Bien, Facu, perfecto. Lo que sí los pilotos y equipos se van a quejar y van a estar muertos, en el, en el mes de mayo hay cuatro carreras, muchachos. Bueno, ahí, ahí también en el, el caso es que es la tradicional doble cita en Detroit. O sea, eh, eso, eh, más más bien el, Perdón, el problema. Te, te, perdón, te interrumpo un segundo. Cae 30 de mayo, 31 de mayo, la doble cita de Detroit. Sí, 24 pero... de mayo, las 500, una semana antes. Sí, 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 pero Así el problema este no es que esa, también, ¿eh? sino el que va después. O sea, es, es Indy 500, que. que... esa es más bien lo que se quejan y, y lo hemos hablado varias veces. Este Indy 500 es el 24. Una semana después es Detroit. Sí. Dos días seguidos. Después de esos dos días seguidos, te mueves a Texas. Sí. La siguiente puta. semana, entonces son tres semanas este, seguidas y, y por eso es difícil. Mm, yo, yo lo que veo es que eh, sigue siendo como el... Eh, cuando yo, yo comento con, con mis amigos, eh, gente que conozco y dicen acerca de, de qué hace en, en la Unión Americana para, para tener siempre gente enganchada a su deporte, es cuidan mucho sus calendarios. Se acaba, este, se está acabando eh, indicar, va a empezar el fútbol americano. Se va pa, a, eh, esta mitad de temporada el fútbol americano empieza la, la NBA. Se acaba el, el fútbol americano, viene la, la temporada fuerte de, de NBA y entonces, este, también hay que ver el béisbol. Y, o sea, hacen, claro. hacen una segmentación de, 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 de cuándo empiezan, cuándo terminan, cuándo descansan, para que el público siempre tenga algo que hacer. A lo mejor al que le gusta eh, un deporte no sigue el otro, pero también le sirve para que, este no sé, como que tenga un poco de descanso. Entonces... Yo creo que también por ahí va que tradicionalmente ha sido así en, en, en muchos de los deportes mayores, por, por llamarlo de una manera, en, en Estados Unidos. Y por eso sea que hayan compactado tanto la, la fecha, porque es de marzo a septiembre, a más tardar. este sí. Y si lo vemos no es, o sea, no es ni siquiera la mitad es de un, un año. No, no, es un campeonato de siete meses es un campeonato de 7 meses, pero bueno, apretadito eh, rápida la noticia, si vamos a, a tu análisis Fer, para ya cerrar el programa es que, eh, bueno, Hinkley finalmente se queda en el Arrow Smith-Peterson este, estará corriendo el año, el año que viene, a pesar del cambio de eh, Honda a Chevrolet o sea, digamos el, el Arrow Smith-Peterson no va a correr más con Honda, va a estar corriendo con Chevrolet a raíz de ya lo conocido el cierre de, 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 digamos de el acuerdo ya cerrado con, con McLaren para full season de, de este equipo eh, eh, ¿qué nos queda? nos queda, y acá un, uno de los chicos del chat me hace una pregunta que está buena que digamos, el tema de las transmisiones para lo que es Latinoamérica el año que viene me, eh, lo que me pregunta es este, que los derechos, bueno, los tiene claro video y, y que sea inaccesible ver las carreras yo entiendo que esto va a seguir igual este, para el año que viene. Eh, eh, lo vengo yo siguiendo entiendo, las transmisiones y... Yo que... entiendo que no. Yo, a creo ver. Que va a cam... yo entiendo que va a cambiar, va a tener que cambiar. Pero tenés eh... alguna data... No, 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 no es ah. algo fijo, pero va a tener que cambiar porque la Indy, todo lo que es transmisiones en, 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 en Estados Unidos, se está está teniendo su transmisión paralela para el mercado hispano. Sí. Eh, para el mercado para el mercado hispano parlante no solo interno para de Estados Unidos exactamente te iba a decir Ajá. eso no solo para Sudamérica sino interno para Estados Unidos porque sí. bueno como todos saben eh, Estados Unidos tiene un gran porcentaje de, de hispanos y, o, de, o de gente de habla hispana y, y cada vez más esa gente está consumiendo el fútbol americano ni y la NBA pero es impresionante. Y, y se está contagiando tanto de la NASCAR, de la mano de, de tener su piloto Dani Suárez en la NASCAR, y también de la IndyCAR, este, se, se está, está creciendo un poco. Así que yo creo que eso va, eh, antes de fin de año, yo creo que tiene que haber alguna, ¿Alguna, alguna, novedad? Sí, alguna novedad, alguna modificación en el sistema de transmisión para para Latino, para Sudamérica, Latinoamérica y habla hispana porque está creciendo mucho el, el nivel de, de público de, de habla hispana, así que yo creo que eso va algo van a tener que anunciar y cambiar para que para que sea más efectivo y más este eh, ten, tentativo digamos, el que, que la gente en esos países o mismo aquí en Estados Unidos tenga acceso a, a transmisión en español. Yo, yo ahí tengo una pregunta que igual le, 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 le podemos ir haciendo a nuestra escucha es de qué país eres o sea porque la, la primera cuestión que de, de mi discurso en, en, o mi, mi planteamiento en este en este momento va a ser este el, el que vende o el que vende quiere que el que le compre tenga un, este, un negocio atractivo para que le siga pagando los derechos no este, si hablamos, supongamos, en, en, voy a poner el ejemplo conocido de nuestra parte, en el caso de Fórmula 1, existía el canal Fórmula 1 Latinoamérica hace ya más de tres años, y, y Fox Sports 3. Cuando, cuando el, el grupo que, que manejaba el, el canal F1 Latinoamérica eh, llegó a un punto en el que creaba contenidos muy buenos, eh, rivalizaba bastante bien con... con con Fox por tres tenía un, un eh, como un cauce diferente en cuanto a, a cómo hacía sus notas, cómo preparaba todo, eh, pero llegó un momento en que comercialmente le fue inviable y entonces no importa claro. lo buen programa, lo que la gente lo pedía. Cuando anunció que se iba, muchísima gente empezó a quejarse porque les claro, gustaba no. eso, les les, 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 les parecía bien de... la manera. Claro, nuestro amigo es de Chile y la ve por Claro Sports. Okay. que, que en México es Claro Video, exactamente. Sí, pero, pero la, ahí va, ahí va mi, segunda, mi segunda cuestión. Ahí es gratis. Para ustedes es gratis. Para Argentina es gratis. Sí. sí, para los que no es gratis es para algunos de acá, principalmente México. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el trato había cierto mexicano que estaba levantando mucho la atención. Que participó en, en Race of Champions, que levantó el ojo a mucha gente, que todo el mundo volteó a verlo, y después ese mexicano ya no, ya no está más en la serie. Y no sabemos cuánto número de suscriptores de paga en realidad generaron eso. No sé cuál sea la penetración de claro, video, claro, como se llamen en, en, en cualquier país latinoamericano, eh, haya conseguido de suscriptores a, hacia sus redes, este de internet o de telefonía claro. o, o, o televisión por paga. Yo creo que por ahí va en cómo va a ser el, el cambio de esto. Eh, Tendría que claro, volver a ESPN, ¿no? Eh, yo creo que el, 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 la cosa fue que, claro, fue, el, fue la mejor opción que encontraron bajo la circunstancia donde se encontraron. A lo mejor en esta otra ocasión va a haber, va a haber nuevamente que volver a replantear, a ver, a ver todo el tema político. Eh, nosotros eh, hablo en el caso de facundo eh, y, y mío eh, conocimos algunas posiciones oficiales de, de bueno posiciones de gente dentro de indicar que no les podemos compartir pero este sabemos que, que las negociaciones fueron difíciles muy explícitas muy ah, exactamente este, y, y no podremos decirles eh, y explicarles cómo es esto porque pues Nunca. A ver, perdón. Pues, pues sí, no, no, no es, es algo que, que se nos dijo off the record y que nos hace entender claramente por qué no, por qué no, <laughs> por qué no fue tan sencillo este acuerdo. Entonces, yo creo que, que va a ser algo que, que dependerá de cómo les haya funcionado, primero aclaro en, 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 su, en su análisis de, de, de ganancias y segundo si hay un postor que en realidad quiera pagar lo que el paquete que quiere eh, mostrar, indicar. Porque también recordemos que el caso de la, de la televisora en Estados Unidos, el chiste es que ellos lleguen a un momento en el que se expandan y, y provean este servicio fuera de Estados Unidos. Pero esto no se da porque, como sabemos, cada país tiene reglas diferentes, entonces no quieren como, como que alguien hackee las transmisiones y, y haya muchas este, transmisiones piratas y todo este tipo de... De cosas. Es un tema difícil, pero pero creo que no está tan sencillo para resolverse rápidamente. Claro. Claro, como la expansión a Latinoamérica, que ahí está, tanto Latinoamérica como Japón y Australia, con Surfer Paradise, es que, que bueno, a raíz del calendario apretado no van a... Este, no, no, no van a ser, este, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? no van a salir de Estados Unidos, todos los, los, las publicidades que tienen los otros son para ese mercado y demás. Eh, Fer, eh, te, hiciste un análisis ahí eh, eh, rápido, puede tener algún, algún tipo de, de margen de error y más que nada sabiendo lo difícil que es indicar, porque entrega puntos a quién lideró más vueltas, a la vuelta liderada, a la pole position, um, no a. Récord este, de vuelta. Record de vuelta, entonces es como medio complicado hacer un forecast de cómo va a ir el campeonato, de cómo va a terminar el campeonato. Pero ahí Fernando Alonso se rompió un poco los sesos y algo nos trajo. Eh, pues más o menos les explicaré esto. Eh, Vamos principalmente tenemos cuatro pilotos que luchan por el campeonato. Sí. En orden en el campeonato son Joseph Newgarden, Alexander Rossi, Simon Baganov y Scott Dixon. Scott Dixon matemáticamente sí. aún tiene posibilidades. Y empecemos con él. Lo que yo hice fue sacar cómo, cuál podría ser el mejor resultado del fin de semana. Recordemos que este fin de semana da doble puntuación. Doble puntaje. Yo, yo tenía un poco de, de, de duda, así que como siempre... Eh, consulté a los expertos, en este caso Adrián Fernández, que me, que me orientó un poco, de que el doble puntuación significa solo sobre la posición, no sobre los puntos que generas por pole position o vuelta rápida. Bien, eh, perfecto. perdón, vuelta liderada. Entonces, en el, el máximo puntaje que se puede lograr en la última fecha de indicar son 104 puntos. ¿Ok? Entonces, okay. si Scott Dixon tiene... 508 puntos más los eh, 104 puntos, que sería el máximo que puede sumar Scott Dixon, estamos hablando de 612 puntos. Uh -huh. Él ganaría el campeonato si sí. Joseph Newgarden queda 21 en, en, el, en el puesto 21 o más abajo, 22, 23, o, o queda fuera de la carrera. Sí, bueno, corren, sobre todo, corren 25 autos, 24 autos, o sea, que nada, tiene que chocar la primera vuelta. Sí, si tiene, tiene que chocar, abandonar algún problema así, sí. o este, que se dañe su auto y, y, y se retrase algún problema así. Porque solo así, eh, de, debajo de 21 puntos, ganaría 18 puntos, lo que lo dejaría en 611 puntos contra los 612 del mayor puntaje de Dixon, lo, lo pondría como campeón. En este caso, también necesitaría que tanto Simon Paginot y eh, eh, Alexander Rossi puntuaran eh, quinto lugar o menor. O sea, sí necesita Dixon una combinación muy difícil de lograr porque New Garden pues sabemos que no ha, no ha tenido este, una actuación tan mala. Eh, tuvo No ha tenido más bajo de 19 que fue en Detroit. Entonces, claro. lo de Dixon es casi para, para olvidarse, ¿no? Entonces, pasemos al, al siguiente puesto. El siguiente puesto es el de Simon Paganov. Y si él ganara los 104 puntos, tendría 655 puntos lo que sería que necesita que eh, Joseph Newgarden termine quinto o peor. Con, quedando quinto o peor, eh, este Newgarden quedaría con 653 puntos, una diferencia de dos puntos, bastante cerrado el campeonato. Claro. Esto, esto dejaría a, a Simon Pagano eh, ganando. Eh, con, con unos números que si se empata recordemos que si, si se llega a empatar el, el campeonato en puntos los criterios de desempate son primero el número de carreras ganadas después sí. si están empatados por número de carreras ganadas se van a los mejores al que tengan los mejores segundos lugares el que tiene más victorias es new garden con cuatro entonces este, el, el que le sigue simon payenot con tres entonces, podríamos decir que, que el escenario de que, de que Payano gane ya no está tan complicado. O sea, claro. es posible, este, porque eh, New Garden ahí sí ya, ya ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis carreras en que ha quedado quinto o peor. Entonces, este peor. La, la, el número de, de oportunidades se multiplica ahí. En el caso de Rossi es exactamente lo mismo. Necesita que, que New Garden quede quinto o peor. ¿eh? Porque Rossi ganando con el mayor punto, con el mayor número de puntos, este que sería 656 puntos, eh, New Garden quedando quinto con 653 puntos, ganaría Rossi. Entonces, eh, aquí, como bien decías, eh, Mati, el problema es que si nos ponemos a ver los, los escenarios posibles, hay infinidad de, de escenarios posibles, porque claro. eh, hay puntos por la pole position, que es un punto, eh, un punto por, por liderar una vuelta, y hay dos puntos por, por el que tenga más vueltas lideradas en, en, en carrera. En toda la carrera. Entonces, son estos cuatro puntos que, que, que normalmente no se los queda un solo piloto. Lo que de lo que yo desplegué aquí es más o menos el eh, como el panorama más sencillo para tratar de entenderlo. New Esto, Garden es campeón si queda eh, cuarto o para arriba. Ahí no hay discusión. Perfecto. Estos 104 puntos que contemplan: ganar la carrera. Gan ah, primero, hacer la pole. Sí. Ganar la carrera y este, llevarte eh, el mayor número de vueltas rápidas. De, ¿De vueltas lideradas? Sí, perdón, sí, vueltas lideradas. Porque pues, supongamos, si, 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 tú, si tú tienes una vuelta liderada, pero tienes el mayor número de vueltas lideradas, pues al, automáticamente este, te da el, el número de puntos, ¿no? Entonces, este, a lo mejor pierdes un punto si... Eh, estos escenarios por eso son tan, tan complicados, porque si ya nos ponemos al detalle de, no, bueno, entonces supongamos que gana Rossi, pero la Paul la hizo New Garden, más la vuelta rápida, entonces <laughs> ahí se vuelve un, un, este, una mezcla increíble de... de bueno, de lo que sí sabemos es que difícil. si New Garden hace la Paul el sábado, Dixon ya no tiene chance. Exacto, sí, sí, sí. Lo, lo primero es que para sí, que Dixon gane, Dixon. tiene sí. que ser... Tiene que regresarle la suerte, ir a, con el brujo más efectivo que tenga para que le cambie la suerte. Porque es, realmente es casi imposible que, que lo haga Dixon. En el caso de Rossi y es un poco más posible, pero sí requiere una serie de, 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 de cosas. Supongamos, si Rossi gana, pero Payanaut se queda con la vuelta rápida o, o con la pole, este, ya dependerá mucho más que New Garden que de quinto, sexto o séptimo, ¿no? Claro. Entonces, este... Y encima encima vamos a un circuito nuevo para todos. Exacto. Para todos. Yo, yo creo que eh, lo hablaremos en, en el programa previo al, al, a la carrera, pero lo más bonito de, de este final de, de temporada es ¿Qué? que... Encima faltan dos martes para eso, para sí. el, tener el podcast <laughs> previo a la carrera. Lo podemos preparar bastante, este si nos quieren decir por dónde vamos o nosotros lo planteamos, pero lo que yo creo es que, como bien dice Facu, eh, hay pilotos que ni, ni siquiera conocen la pista o, o que la conocen, pero pues nunca han manejado un indicar este, en, en este claro. trazado. Entonces, es, es algo... Yo, yo recuerdo, eh, hay, hay Facu no, nos podrá decir más, pero había los rookies que tenían la oportunidad de hacer pruebas antes de llegar al circuito. Bueno, el año pasado se usaba que, que por ejemplo, los, los pilotos que eran los equipos que tenían un, un piloto en condición de rookie, de, de debutante, podían hacer pruebas durante la semana. Y esto lo había aprovechado en aquel momento Michael Andretti, el equipo Andretti AutoSport, que tenía sac Beach y podía probar durante las pruebas de bicho en los distintos circuitos probaba los di diferentes setups para su piloto Alexander Rossi. Este año no no sé si es así, la verdad no, no corríjanme si me equivoco, pero creo que no, no he visto pruebas de, de distintos pilotos, por ejemplo de no sé, de Dale Coin con Ferrucci o, o Ganassi con Rosenquist o o el, 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 SM, el Arrow Smith Peterson con, con Marcus Erickson, la verdad que no, no me consta, no sé si ustedes saben. Este, no, no, yo tampoco. Bueno. Lo, Solo lo que... En que... Eh, pero en Nápoles sí. es distinto. No, claro. pero en, en esto lo que nos dejaría aún más es ver eh, realmente cómo irá a ser el, la adaptación de... Yo creo más de los pilotos, porque... Eh, los equipos, como siempre, tienen una idea en general cómo, cómo, cómo preparar el fin de semana, pero tú como piloto, no importa qué tanta data te dé te el equipo, siempre necesitas tú solo eh, pues, pues sacar un poco de experiencia y saber qué pasa ahí, ¿no? O sea, que... que ¿Qué curvas se, se adaptan a tu, a tu estilo de conducción? ¿O qué, qué, qué cosas se, tú puedes para, para sacar provecho? Eh, no sé en el 2000, no creo. ¿2001? Sí. No. 2004 fue la última carrera, pero ¿quién estará? Creo que fue Patrick Carpenter. Las últimas dos carreras a Noel. Exacto. Ah, pero entonces... los que estén corriendo, creo que solamente ah. Tony Canan. Eh... Era lo que... A ver, ahorita yo estoy metiéndome para ver eso. Tony Canan, Hunter Rey no llegó. Dixon no llegó. No llegó, quiero decir, a que no, no llegó a correr en 2004. Uh, a ver, ahí, Dixon, ahí, ahí van. Sí. Ahí van. Era Burde. Eh. Monterrey. y ya, solo dos, solo dos, o sea que podríamos decir que Andretti y Dale Coin podrían tener un poco de, de ventaja por conocer un poco el circuito, pero estamos hablando de la, que era el tiempo de la CART. claro, no, o sea que también otro tipo de automóviles completamente diferentes. Y, y estamos hablando de que... Sí, ambos pilotos corrieron más de una vez ahí en, en, en Laguna Seca. Entonces, o sea, este... un circuito donde solo vamos a tener dos pilotos con experiencia previa en el circuito. Hermoso, me encanta. Bastante, bastante bueno para, para la... Sí. Como para definición, con, con todos esos ingredientes. Totalmente. Digo, no. Bueno. No podemos, no mira, incluso ya, ya encontré acá que en el 2002 Scott Dixon también corrió ahí. Yo tengo entendido que Dixon también y Tony Canan creo que también, eh. Bueno, eso lo, lo iremos viendo para la previa. Sí. También Tenemos varias, la... varias para hacer previa. Sí, sí, sí. No, bueno, este lo interesante aquí es que siempre hay gente que se queja de que. de que, ya, ah, bueno, esto ya está. Está dicho, ya sabemos quién, quién, quién va a ser campeón y quién, quién no. Pues no. Yo creo que va a haber, te, va a haber muchas novedades. ¿Puedo decir que no? Estamos hablando que en Portland, un piloto experimentado hizo un bowling y casi dejó, y dejó afuera seis autos. En, estamos hablando que vamos a un circuito nuevo para todos. Estamos hablando de que la recta, la curva 1, es una curva ciega a la izquierda. Después del, después del puente donde está la, la, la bandera de cuadros hay una curva a la izquierda ciega que baja angosta a la curva 1. Este, se larga muy apretado. Última fecha. No entendemos muy bien. No, no entendemos. Son los pilotos. Este, es nueva la pista para todos. Hay que ver cómo quedan los contendientes al título después de la clasificación. Entonces puede haber sorpresa, sí claro, obvio. Si hubo sorpresa en Portland que estábamos, este, pensábamos que estaba todo medio cocinado y nos llevaba una sorpresa de que Dixon en este caso quedó afuera. En New Garden casi, este, sí. los que tenían que sumar y ganar o ganar. No puede pasar cualquier cosa. Sino... exactamente, puede pasar cualquier cosa. Bueno, tengo... para hacer, tenemos. Dos semanas para hacer previa, así que no nos vamos a adelantar tanto. Yo, na, ya necesitamos cerrar, vamos, una hora 17 de programa. Y me quiero retirar con una sola pregunta. ¿Dixon ya está, Facu? No, 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 no. <laughs> sí. Faltan. Hay muchos... Mucho... Loco, sale campeón Dixon, hago el podcast solo el año que viene. ¿eh? Bueno, usted no, listo, usted no viene más. <laughs> Ya están retirando al bueno, tipo, viejo, bueno, no, no puede no, ser, no, no, lo están retirando no, al tipo. A ver, a ver, a ver, a ver. No haga, ¿para qué vamos a hacer la previa? No hagamos nada. Salió con Garden, señores. Ya está terminada la temporada 2019, esperemos no, la no, temporada 2020. Aquí tampoco nos, nos podemos poner este, playeras, pero acuérdate que eh, yo, 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 desde el principio de temporada les dije que mi gallo para esta temporada era New Garden. Bueno, no, trae, 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 trae. Trae, sí, yo también. No, si no sí es que va a eh, revísenos to todos los podcasts desde lo que tenemos. Les he dicho, desde que estamos en Indy, o sea, desde que fuimos a Indy 500, yo les dije que para mí New Garden era su año. Pero fuera de eso, el piloto que yo más quisiera que ganara es Scott Dixon. Para mí, preferiría que ganara él y se sí. uniera a esa élite este, de pilotos. A mí me gustaría mucho ver a Dixon. Eh, Rozando, si no es que pasando los, los, este, el número de victorias que tiene eh, Mario Andretti, pero pues seamos realistas: o sea, es, después de haber visto todo eso, es, es muy difícil. Es difícil, o sea, no digo que sea imposible, y, y yo sé que indicar es eh, eso es la, lo que más nos tiene este, encantados, que nos ha dado sorpresas increíbles. Digo, ¿quién dice que el ganador pueda ser este? Marcus Erickson y sé el causante de que choquen los otros tres. <laughs> bueno, todo está por verse. Nos quedan tres semanas para hacer la, la previa. Vamos a tratar de tener algunos invitados para los programas que vienen. Eh, la, la porra no fue de nadie. Yo había dicho Gerta, Fer había dicho Dixon y Faco había dicho Hunter Rey. Pozo vacante. Eh, Nos vemos el martes que viene, muchachos. Sí nos vemos el martes que viene pero no sé para bueno, qué si ya salió campeón era eh, sí lo iba a decir si Facundo nos permite juntarnos no no que... pero no me escúchame no 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 me tires a mí la responsabilidad ustedes ya dicen que salió campeón lugar entonces a qué vamos a juntarnos en la previa ya, ya se desayunaron la cena ustedes no 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 nosotros dijimos que Dixon es casi imposible que gane eso es lo que dijimos bueno, el año pasado cuando lo vieron lleno de tierra también dijeron listo ya está Rossi cambió no ¿Y bueno pasa? Seguimos la discusión el martes que viene, muchachos. <risa> <risa> Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Adiós.